Hoy puntualizar algunas cosas muy breve. En primer lugar, no he visto a nadie del gobierno dar una respuesta que a uno le genere satisfacción a la denuncia que hizo, a la acusación que hizo aquí ayer en este programa, en este espacio, el presidente del Colegio Médico, cuando dijo dura. Que los médicos estaban tratando de ser sobornados desde Palacio y que se generó una reunión en Palacio para sobornar médicos y romper las protestas, sí, y las huelgas. Eso fue lo que dijo el apreciado presidente del Colegio de Médicos de la República Dominicana. Sí. Eso amerita, y yo quiero hacerle un llamado a nuestros buenos amigos en el gobierno, Nelson Rodríguez, doña Tati y demás, Lea. Una respuesta Lea. Del gobierno, porque ahí hay una acusación muy seria, que están rompiendo la huelga con soborno y comprando médicos. Amén, yo no le voy a pedir a los médicos que le respondan a Waldo, porque hay una acusación muy fea ahí de que los médicos se venden. Sí, pero los médicos que no le respondan esa vaina, no se metan en eso. Va y lo botan del colegio y después no pueden ejercer. Pero el gobierno tiene que darle una respuesta y aclarar ese tema. Bueno, pues esa misma imputación le hicieron al gobierno y particularmente al partido del gobierno en la campaña electoral. No, pero ese era otro tema, porque ahí había mucha politiquería. Pero aquí el gobierno ha tratado de ser transparente a lo máximo. Nosotros conocemos la propuesta toda y los resultados de cada reunión. No entendemos por qué la ruptura. Entiendo por qué la ruptura. Nelson Rodríguez, el doctor Nelson Rodríguez habló con nosotros y nosotros mismos no entendemos. Ellos piden 4 horas, le decimos que sí, que 4 horas. Y después echan para atrás. Una presencia de 12. De 12 horas. Una guardia presencial de 12 horas para que completen 32 horas, ni siquiera 40. Para poder pasar el límite. El gobierno le ha aceptado eso. Y entonces Waldo sale. No cambiamos horario. ¿Qué es lo que quiere Waldo? Hora y media de trabajo. No, 15 minutos de trabajo. Que el salario del gobierno no compensa la dedicación. Hay dos. Pero que tú eso se está discutiendo. Pero que eso no es viejo, Chávez. Eso le pasó con los gobiernos del PRD. El problema también es el horario. Es horario. Ellos no están hablando del dinero. Porque el tema del dinero es falso, Chávez. Son 4 horas. 4 horas para la consulta. Claro. Que si tú haces y estás operando ya. Te pasaste 5 horas, 3 horas, ya te la computaron. Pero mira, no se niega las 4 horas. Pero mira, Chávez. Que sí, que dice que sí. Que por eso es que no se entiende. Que hace una suma de actividades. Es que no se entiende ya la posición de Waldo. Óyeme, que insultó a Miguel Guerrero, me dijeron. También. Sí. Me contó un camarógrafo que estaba. Ayer fueron tres. A mí me insultó ayer. A Consuelo barrió el piso. A Ángel le dio cuenta. Y a Pablo también le dio un derechazo. Pablo vino con Bengue hoy, ¿verdad? Yo siempre le he manipulado su posición. Sí, Dios, manipulador. Mire, señores. Y que a Miguel Guerrero tuvieron una discusión. Está muy tenso. Sí, demasiado. Hay dos cosas. Hoy Omar dio una opinión y dijo tal cosa. Yo le dije, no digas eso, que Ángel acorde le dieron un boche por eso ayer. No lo repitas. Bueno, pero tranquilo. En el caso, hay dos temas que muy superficialmente lo voy a ver para resaltarlo nada más, porque son cosas importantes en esta sociedad, compañeros y público oyente, que tienen que ser resaltadas. Primero, el informe que hace hoy el director general de pensiones de que la situación de los cañeros es que no han presentado su documentación. Y yo me temo que muchos de ellos es posible que no tengan inclusive ni siquiera su documentación. Claro, mire, señor director, no hagamos relaciones públicas con este tema. Este tema es demasiado delicado. Dramático. Usted sabe que nosotros hemos estado matando a los cañeros para robarle los cuartos. Sí, hombre. Matando. Esta sociedad tiene un crimen y yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero claro. Para que te quede claro. Ría, Cristian, yo quiero entrar. Entonces ahí estamos matando a esa gente. Cuando usaron su mano de obra, no le preguntaron nunca si tenía papel o no. Para explotarlo y reventarlo. Ahora sí tienen que preguntarle su identidad. Entonces, cada vez que se mueren 100 al año, sí, ya el gobierno no tiene que buscar un chele, ni los empresarios tienen que buscar un chele. De los cuartos del Fomper ese, de la porquería esa del Fomper, páguenle a los cañeros. Claro, que es un tema que nosotros queremos que se discuta en el pacto, doña, el Fomper. Vamos a ponernos en esa vaina. El Fomper hay que discutirlo en el pacto eléctrico. Bien. Segundo. En el pacto hay que discutir el Fomper. Es un recurso
mañoso, truculento. Pero claro. Es decirle, mira, yo necesito que tú me consigas el contrato de trabajo de tal cosa. Que me consigas tal identificación. En un ingenio, hace 40 no años, que era con papelito y con que recibo, los ingenios no existen, con ya un recibito, firme ahí, para tomar el dinero. Abusador. Un sobrecito amarillo era que le daban, hombre, firme, no, ahí, no, no tenían nada. Abusadores. Ni cheque, no, explotadores. No, le pagaban en efectivo. O sea, al director, así, de, no, pensiones. Hombre. Que el gobierno tiene que resolver esa vaina. Sí, señor. Quedan 1.600 gente de esa. Dele en el aire. Infelices. Lo están matando poco a poco. Y el Seguro Social fue la entidad más injusta con esa gente. Sí mismo. No podemos seguir matando, no, a esa gente. Y la en CREP, segundo lugar. La CREP que dirigió Tony Issa también, que privatizó toda esa vaina y no averiguó sobre esos infelices. En ese sentido, y lo largaron, que en ese a la sentido, calle, usted, doña Milagros Ortiz Bosch, sí, hicieron, señor, una propuesta después de una caminata. Milagro con y yo ellos, acudimos a la caminata de que el Fomper fuera responsable, sí, de esa. ¿Ustedes saben cuánto maneja el Fomper todos los años? ¿Cuánto recibe de los fondos de las empresas privatizadas, capitalizadas? Busquen las mediciones para que ustedes vean cuánto recibe el Fomper. ¿Y ustedes saben a qué se dedica el Fomper? A hacer iglesia, hacer funeraria, a comprar muebles. No, no, no. Vayan a ver la maldita inversión que hace el Fomper. Vayan a verlo. Pero vayan a ver. A comprarle muebles. Vayan a ver las inversiones, señores. Vayan a verlo. Algo tiene que gastarlo. Eso no tiene madre. Yo no te digo otra cosa porque. Esa gente muriéndose de hambre. Y eso, que no vamos a hablar de la denuncia que hizo José Izquierdo con el tema de la compra de carbón, que son más de 11 mil millones de pesos. Que de gente debían estar preso aquí. Familias completas. Pero bien. Ese no es mi tema. Ese no es mi tema. Otra vez. Ese no es mi tema. El expediente del Fomper. Simplemente el llamado al director, que con eso no se hace relaciones públicas. Eso es verdad. Que hay que resolverlo. A punto. Hay un tercer tema que. No, el diablo, pues tú estás como esta muchacha. Espérate. No, a nivel. No. Anibelca, le interrumpimos bastante. Pero claro, doña, yo le tengo contado aquí. Saludos para Anibelca. De los tres minutos que me tocan a mí, ustedes hablaron 2.5. Ven acá, qué vaina. No, entonces, espérate. Siga, está bien, dale. Claro, claro, doña Consuelo. Venga acá, qué vaina, Artículo 49 de la Constitución, libertad de expresión. ¿Ustedes vieron la noticia del Consejo Nacional de la Seguridad Social? ¿Cuál de ellas? Con el tema de liberar los recursos que nosotros vamos acumulando en nuestra cuenta de capitalización. ¿Ustedes vieron el tema? ¿Qué pasó? No. Usted sabe que todos nosotros tenemos una cuenta una de capitalización. Una cuenta privada de capitalización, sí, cuando se privatizó la seguridad, claro, social, o sea, y la se, pensión. Sí, esa es la interpretación correcta. Tengo bajo tres chalitos también. Sí, todos no tenemos una cuenta. No, nada más vas a recibir una parte de ello. Es una, así que no sueñe con eso. El método de capitalización, el otro de reparto. Sí. Entonces, aquí el Consejo ha tomado la decisión, doña, que si a alguien le sucede una enfermedad catastrófica, sí, el dinero acumulado debe entregárselo, porque usted sabe que eso se pierde. No hay, sí, forma de, sí, no hay forma de que hasta el año 2025 nadie tenga acceso a ese dinero. Es una decisión muy saludable y oportuna la que toma, porque la gente, ese es el momento en que necesita los recursitos que tiene. Y yo creo que aquí han dado en la diana con esta decisión. Atención, el ingeniero Pérez Modesto. Extraordinaria esta decisión y sabia en un momento muy oportuno. Mi tema era el tema eléctrico, yo lo voy a dejar para después. No, no, dele, dele. La tarifa, no, acá, la tarifa eléctrica se iba a discutir ayer y no ha podido ser discutida. Son las 3:40 y no. Sí, Anibelca me dijo que agotara el turno minutos de ella ahora. Vamos a dividirnos el de Anibelca. El asunto eléctrico. Yo conversaba hoy con el joven Morrison. Con el joven extraordinario Morrison, joven Morrison, que vocero representante de la ADIE. Sí, del sector privado, sí, que dirige, preside el señor González Munster. No. El jefe del sector guácala privado. No es el que lo preside. El jefe. Ah, podrá ser el jefe. Adiós, él es el jefe de esa vaina. Es posible. ¿De dónde es que él es argentino? Es argentino. No puede negar. No lo puede negar. Los de él sí presiden la institución. No lo puede negar. El señor Robert, el presidente de la ADIE, ¿verdad? Porque usualmente habla Morrison, pero es el vicepresidente ejecutivo. Correcto, el presidente trabaja con González Munster. González Munster, que no vive, sabía, en Romana, creo. Sí, el principal en ejecutivo. La hermana República de Romana. El principal Romana ejecutivo, el presidente de la ADIE, es el principal ejecutivo de dos de las
principales empresas eléctricas del señor González Bonster. Correcto. De consiguiente, él es el jefe de esa vaina. Bueno, está bien, acepto lo de jefe, pero no de presidente. Bien. Entonces, las cosas como que hay que simplificarlas, como que deberían sentarse el del Poder Ejecutivo y González Bonster y resuelven eso en media hora. Porque, ¿qué pasa? Ayer hubo una reunión, pero Consuelo, parece que en el sector público hay más contradicciones que entre el gobierno y el sector privado. ¿Cómo fue en el sector? ¿Cómo lo destacó ayer? Hay contradicciones muy serias en el tema eléctrico, sí, por un asunto de intereses. Sí. Evidente, hemos hablado, hemos tratado el tema de los contratos, las plantas, etcétera. Ahora, el gobierno tiene varios representantes y hay opiniones diferentes. Sí. En el sector gubernamental. Sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces, yo le decía al joven Morris, yo digo, parecería que el presidente va a tener que ir a hacer una visita sorpresa a la PUCA, al lugar donde se reúnen. Sí. Porque le llevan versión, ellos dan versión. Incluso me enteré que ayer o anteayer había gente con la boca abierta y otros hasta intervinieron para aplacar la ira de intervinientes oficiales con diferencias importantes. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Y no se llegó a discutir nada, ¿eh? No, porque... Para que lo sepan. Ayer fue un fracaso. Hay un problema. Incluso nosotros cuando examinábamos la nota de don Tony Issa, sí, nos dábamos cuenta que había unos tonos ahí que parecían celos, parecía de, ¿cómo hablan los perros? Que Corina, sí, cuando el perro, sí, 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 marcando, sí, marcando el territorio, que él es el jefe de la comisión de oficialistas. Entonces sí. Tony Issa es el jefe de la delegación, sí, oficialista. Entonces, como que eso, la discusión del pacto, que es Tony, es un señor que sabe mucho, entonces eso pasa por donde Montalvo y llega Danilo, como que hay muchos filtros. Sí. Pero la CD tiene su representación, la Comisión de Energía. Eso no está bien. Sí, 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 pero porque los intereses económicos de los representantes del sector eléctrico, el subsector eléctrico dentro del sector empresarial, están muy definidos y muy claros y saben exactamente lo que quieren y la estrategia que están llevando, sí, y cómo en algún momento sacan comunicados sobre otra cosa para presionar ese escenario. Sí, señor. Están muy claros. Entonces el gobierno tiene que definir qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a plantear. Sí. Porque el problema es que a Danilo no le ha dado el resultado de esa comisión, Cristian. Exacto. Danilo le ha puesto tres plazos. Es verdad. Le ha puesto tres plazos. Danilo quería rendir el informe del pacto eléctrico el 27 de febrero pasado. Ustedes lo saben, ¿verdad? No le cumplieron. No hubo posibilidad de arribar a acuerdo finalmente para hacer el pacto. El 16 de agosto, Danilo quería ofrecer fecha y término del pacto eléctrico. No fue posible. Y el año pasado, en octubre, noviembre, Danilo también le puso plazo y límite a la ejecución. Peor no. Entonces, ahí hay, o hace falta un liderazgo, o Agripino no tiene capacidad para mediar. Hace falta una política. ¿Cuál es la política del gobierno? Sí. Esa es la que hace falta. Coherenciarla. Esta es la de nosotros. Coherenciarla. Entonces, y eliminar todo el que tenga otra posición. Esa política, esa política existe y está incluso escrita. Pero dice Cristian que está. No, pero no, el problema es que hay una negociación y el gobierno tiene que aprender a que consenso no quiere decir unanimidad. No. Entonces llega un momento. Tiene que tener, no, es que tiene oye que tener, lo que dice Cristian. Tiene que tener una sola voz. Es que Cristian el gobierno debe dice tener, que es dentro del porque, sector público. Porque que tú hay te diste cuenta. Tú te diste cuenta. Entre la misma gente del sector público. Porque, no, los empresarios trancan cuando ellos. Sí. Ellos quieren las plantas, quieren forzar lo relativo a los contratos. Claro. Y por eso presionan en el orden político y social con comunicados, claro, como el de anteayer. Ellos saben perfectamente lo que quieren. Ahora, desde el gobierno, sus comisionados deben tener una sola idea, un solo punto. Pero eso... Porque nos dimos cuenta en la nota de las territorialidades y de la, no, la reacción y esas reacciones, tan inmediata. ¿Correcto? Ahora, yo voy a dar un detalle adicional. Ayer yo le advertí al presidente el error de su antecesor.
Sí, muy bien. O sea, el problema recordarlo. Es que usted toma un camino, Radamés Segura o Temo Montaz. Ahora lo que usted no puede dejar es a Temo y a Radamés Matan. No, ahora no, pero ahora ponle nombre y apellido. Ahora ponle nombre y apellido. No, no, ahora es lo mismo. A Tony. Ahora es lo mismo. ¿Dónde está la constitución? Verso Bichara, que ni siquiera está en el pleito. Yo tengo la esperanza, buscando explicaciones, es que como el 16 de agosto se va a nombrar y se inicia el proceso de reunificación en el Ministerio de Energía, a partir de ahí las cosas van un solo camino. Mira, tú dices que el tema es lo que estamos, porque todo parece que Rubén Bichara va a ser así ministro de Energía. Tú dices que el problema lo delata la nota, pero yo te voy a dar un detalle adicional que me preocupa más que la nota. Mira cómo, oiga esto, doña Consuelo, el sector oficialista lo representa en la discusión de la plenaria del Pacto Eléctrico, lo representa y lo dirige Tony Issa. Pero quien tiene realmente los fundamentos que defienden el interés de esta nación es Bichara. Sí, señor. En esa discusión. Ahora bien, ¿ustedes vieron la rueda de prensa que hizo Fernando Peña? No. Fernando Peña ha estado haciendo varias. Ni se me ocurre. No, pues tienen que verlo. Varias ocasiones él ha presentado documentación muy certera. ¿Quién descubrió la planta secreta de Baní? Y presentó la documentación pública. ¿La planta secreta de Baní? Sí, la planta secreta de Baní. La otra planta que se iba a construir con financiamiento canadiense. Pues él ayer presentó dos proyectos de planta. Uno en Montecristi, con financiamiento norteamericano, y otro en Puerto Plata, con financiamiento norteamericano. Y ellos están regados porque los empresarios acusan al gobierno de que están haciendo negociación al margen del pacto. Que deben esperar que se termine el pacto. ¿Y tú le crees a Fernando Peña? Pérese, doña, pérese. Él presentó documentos. No, pérese, doña, pérese. Pérese. Alguien le está suministrando información a Fernando, porque lo que están presentando es de verdad. Lo de la planta de canadiense era verdad. ¿Quién tú crees que le da la información? No, yo quiero saber quién es. Es del oficialismo que se la están dando. Bueno. Porque en esto hay, ¿tú me estás entendiendo? Cosas muy interesantes. La iglesia tiene planta. No, como las divisiones plan que preguntó Stalin. Yo hoy le pregunté a Fernando. Sí, en Yalta. La iglesia tiene planta, está vinculada a la generación. Yo le pregunté a Fernando. Dime que tú. Si él estaba al lado de los empresarios, del sector empresarial. Dijo que no, y se negó, y creo que no es verdad que esté al lado de ellos. Pero, ahí hay que buscar qué está pasando en el gobierno, porque es más serio de lo que tú estás planteando. Ahora, no es nada más la rueda de prensa, no. Ahí hay elementos serios esa discusión. Hay elementos serios que se arrastran desde cuando la privatización. Pero que no tienen que ver con lo que Yo quiero vincularlo. Pero usted me permite especular. Especula todo lo que te dé tu gana. Exacto, pero tú me permites especular. Esos son cuestiones. No, exactamente. Oye, usted me permite especular. Lo que dice Ángel. Y he querido simplemente. No me hable de Fernando Peña. He querido simplemente fortalecer el planteamiento de Cristian.